Control principal de Hable como Habla Televisión Digital. Vehículos del Ministerio Público asignados a la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico han ingresado ya a esta residencial Loma Verde, aquí en la capital de la República. Recordemos que años anteriores aquí fue capturado el Chulo Houston y algunas otras personalidades que residen aquí en esta zona. Hasta el momento no ha informado el Ministerio Público cuál es la misión que tratan de realizar acá en el sector de la Loma Linda, donde ya están los miembros de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Han ingresado muy temprano aquí a esta residencial y ya están ubicados en la zona que les corresponde hacer el respectivo trabajo de inspección de viviendas, allanamientos y otros trabajos relacionados con la Dirección de Lucha del Narcotráfico que corresponde al Ministerio a través de esta institución. Así que estaremos pendientes, ya buscaremos alguna reacción por parte de las autoridades del Ministerio Público, cuál es la acción que están realizando aquí en la residencial Loma Verde, donde han ingresado varias unidades de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico aquí a la residencial Loma Verde a realizar allanamientos o algunas otras inspecciones a viviendas que ya tenían asignadas por parte de esta institución. Nuestro contacto a esta hora de la mañana, junto a Marlon Barahona y José Ocera, retorno con ustedes.